urrengo puntua bergarrena da, honestea, bidezkoa bada, mankomunitateko buruaren proposamena, mankomunitateko buruaren, mankomunitateko lehengo buru ordearen, eta mankomunitateko bigarren buru ordearen, karguen ordezkaritzak aldatzeko. Aprobación, si procede, de la propuesta de la presidencia de la mancomunidad para modificar la representación de los cargos de presidente, vicepresidente primero, vicepresidente segundo de la mancomunidad. Bueno, aquí se os ha mandado una propuesta de renovación, pero se ha mandado yo. De todas formas, en la propuesta que os he mandado aparecía como vicepresidente segundo la propuesta mía, Iñaki Echederra, pero al final lo que vamos a proponer, lo que voy a proponer yo desde la presidencia es a José Manuel Coterón. Vale, en el vicepresidente segundo. Coterón da gutxi euskal katea, eta, bueno, Iñaki dene ordez, José Manuel Coterón. Vale. Este tema es una propuesta que llevo yo. Yo no sé si aquí en teoría tenemos que votar a esta propuesta. Creo que se vota cargo por cargo. Y lo primero que es mirar si hay alguna otra propuesta a estos cargos y hacer la votación. Y si no, pues se va diciendo el nombre. Y... Vale, entonces empezamos por el primero. No sé si primero se empieza por el cargo de vicepresidente segundo. Yo no estuve en la comisión, pero se supone que habrá unas elecciones nuevas, ¿no? Entre la Junta, o es que los estatutos como tampoco los tenemos. Sí, sí, o sea, ahora hemos renunciado, entonces otra vez. Bueno, pero ahí te das cuenta de esto y habrá que hacer otra Junta donde habrá que presentar candidaturas. No, yo no me puedo presentar, presento la mancomunidad hoy. Sí, no sí, puedo. Perfectamente. Pero hoy. Sí, sí, claro. Ya, bueno, pues es otra cosa, pero bueno, habrá. No sé. Sí, claro, yo he traído una propuesta, lo mismo que. Se vota secreto y esas cosas, ¿no? No, no. ¿Cómo que no? ¿Cómo hicimos la votación? Cuando vayas, votamos a Manuel Arzado. Yo pido que la secretaria lea, no nos votó Manuel Arzado. Sí, creo que sí. Sí, sí. ¿No? Sí, Arturo. No, porque yo me abstuve, voté en blanco. Pero... En una de las votaciones. En una de las votaciones y luego alguien me dijo... Bueno, pues... Sí. Tú, yo pediría que sería los estatutos de... Los que haya. Los unos, los otros. Los estatutos, por eso no aparece nada, porque por eso os hemos remitido el informe del... Un informe de la... De la Diputación, donde se pidió la posibilidad de hacer la renovación y la liberación de cargos. Y no aparece reflejado en ningún sitio el modo de votación. Las elecciones de personas normalmente. A mí me suena, pero bueno, que no tenemos. No, se votó en urna, seguro. Eso seguro. O sea, eso no lo pongas en duda, porque seguro que se votó en urna. Seguro, Rubén. Sí, fijo. Seguro, sí, sí. Sí. Eso seguro. Vale, pues de todas formas podemos hacer. No sé por qué ese procedimiento estaría en algún sitio. No lo sé. De todas formas, hacemos la votación. La hacemos. No, yo pido que se lean los estatutos, puedo pedirlo, ¿no? Antes de. Sí, lo que pasa es que tenemos tres aquí, pero los estatutos no aparece. En los estatutos no aparece el modo de votación. Vamos a ver. En los estatutos no aparece el modelo de cómo se tiene que hacer la votación. El estatuto pone que hay que hacer una asamblea cada 4 años, y tampoco se hace, y pone un montón de cosas. Por eso hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas. Como luego hablaré de otras cosas también que son nuevas que no aparecen los estatutos y tal. Entonces. No sé, yo cuando he hablado contigo por teléfono y te he dicho, de eso no me voy a quejar de las convocatorias, pero si me voy a quejar de otras cosas, es esta. O sea, me parece que. Entiendo que teníamos, no sé, igual. Yo no estuve en la comisión, ¿vale? Asumo mi parte de culpa y tal. Pero yo entiendo que si tú dejas de ser el presidente de la mancomunidad, tú ya no tienes que hacer ninguna propuesta. Tú ya. Tú no, yo no todavía, los demás. No, yo todavía soy. Hasta mañana soy presidente. No, tú acabas de renunciar a tu cargo. No. Eso en un pleno. Yo en un pleno renuncio a mi no, puesto no, no, de concejal. No. Pero como bueno, yo no he renunciado con efectos del 18 de diciembre. Bueno, eso también habría que leerse el reglamento de funcionamiento. A ver cómo va. Pero dicho, tú acabas de renunciar. Y la propuesta mía está hecha desde presidencia. No. Está mandada desde. O sea, cuando yo era presidente. Pero sí que encima la modificas, pero bueno, da igual, eso me da igual. Yo lo que te quiero decir es que creo que habría que seguir el procedimiento que dice al principio de lo que se hizo al principio de la votación. Mandato. Dices la votación en. Claro, hacer una votación que por escrito. Que podamos votar a cualquiera de los que estamos. Pues, eso se puede votar, por eso aquí cada uno puede proponer a lo que quiera. Entonces, bueno, yo, como se hizo la otra vez, se propondrá y podemos hacerlo por. Pero eso también, como no está en esto, podemos decidir directamente si votamos en. A mano alzada, o en secreto.
te has puesto la convocatoria, elección de presidente, no propuesta de presidente, elección de presidente, porque yo me quiero presentar, presidente de la Junta. Tienes toda la ya, pero no he tenido la misma posibilidad de ser de... Porque no pone elecciones, no pone elecciones. No, las elecciones no pone, la otra vez tampoco ponía. No, proponía propuesta de cambio. Yo ya anuncio que no me gusta andar impugnando actos de esto, pero que yo esto no estoy de acuerdo y no me parece un acto al más... cualquiera. Estamos eligiendo al presidente con la que nos ha caído estos dos años. Como se ha hecho las cosas estos dos años, podríamos intentar tener garantías de que va a estar ahí, sea alguien un poco avalado entre todos. Pero bueno, yo ya lo anuncio que por mi parte esto voy a presentar por su posición a este punto, a lo que salga y al procedimiento que se ha llevado y a todo. La ordenación y la dirección de la Junta General de la Mancomunidad corresponde al presidente. Sí. Hay un punto del orden del día en el cual el presidente, absolutamente legítimo y que continúa siéndolo hasta que no finalice esta sesión, eres tú. Sí. Tú has hecho una propuesta. Sí. Cualquier representante de otro grupo puede hacer una propuesta alternativa. Sí. Tú estás proponiendo que la votación se dé a mano alzada. Si el representante de Amancor de Sola propone que se haga una votación secreta, se somete a votación a la Junta General, que es absolutamente soberana. Se vota. En virtud de lo que se salga, se establece el procedimiento. El procedimiento es la votación de cada uno de los presidentes y vicepresidentes de manera independiente. Y se pueden presentar candidatos alternativos. Con lo cual, en todo caso, se votan cada uno de los candidatos y sacará los votos que sean oportunos y en virtud de eso se elegirá a uno o a otro. Tú eres el que tienes la competencia y la soberanía y la capacidad de poder decidir eso. Luego, si un representante de la Junta General quiere presentar un recurso de reposición o ir más allá y presentar un recurso contencioso administrativo al acto que aquí se acomete, está en su derecho, pero tú tienes un informe que acredita y avala la decisión que estás tomando. Es decir, no la estás tomando sin ningún tipo de asesoramiento jurídico al respecto. Y eso te avala en tu decisión. Si tú estimas oportuno continuar con esa decisión que a esos efectos has tomado, es tu decisión y eres plenamente competente. Yo sí que entiendo que se debería someter a votación el modo de votación o de elección de esos representantes y que sea la Junta General la que lo decida. Hay una propuesta que es a mano alzada y hay otra propuesta que es que se haga secreta. Se somete a votación si tú lo estimas oportuno. Y en virtud de lo que salga, se ejecuta ahora mismo. Una cosita, yo no soy representante de Amancor de Sola, soy representante del Ayuntamiento de Amancor de Sola, porque me ha elegido mi pleno. Eso es diferente, es un matiz, sí, pero es diferente. Yo no represento aquí a nadie más que al Ayuntamiento porque me han elegido en pleno. Y segundo, yo lo que estoy diciendo no es que haya votado de una manera u otra, sino que en el punto del orden del día debería de aparecer elecciones a presidente y a vicepresidente de la Mancomunidad. Y eso creo que es tener la legitimidad que quiera, si es el presidente legítimo, pero para mí ha renunciado ya. Yo creo que eso es bastante claro, pero bueno, hacer lo que queráis, ya te digo, a mí no tengo mayor interés, pero que soy representante del Ayuntamiento de Sola, uno de los tres, sí, pero no es lo mismo. Pero no vayamos a... No, porque es que aquí estamos intentando a los ayuntamientos y eso se nos olvida mucho. Yo considero que yo esta mañana estoy haciendo presidente. Yo, me surgen dudas, en el caso de presidente de Mancomunidad, en este caso, pero en el caso de que sea un alcalde de un municipio el que dimite, el procedimiento de elección, ¿cuál es? ¿Que el alcalde propone su sustituto? Creo que no, ¿no? Creo que eso no es el procedimiento. Es una propuesta desde presidencia. No, pero tú, tú, presidente de Mancomunidad, que dimites, estás proponiendo quién va a ser tu sucesor. Claro. Y yo pregunto, en el caso de que no estemos hablando de Mancomunidad, en un símil parecido, que sería el de alcalde de municipio, un alcalde dimite y hace una propuesta de quién va a ser el alcalde sustituto, o son los partidos políticos que componen el pleno municipal los que elevan las propuestas. ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, en este caso está ejerciendo de portavoz del Partido Nacionalista Vasco la propuesta que realiza. Y que conste. No, está ejerciendo de presidente de la Mancomunidad, Folio. Bueno, vale, pues entonces la propuesta la hago yo como portavoz. Yo ahora... Vale, pero como los demás no estamos avisados porque no aparece en el orden del día. Perfectamente, del orden del día. La propuesta de renovación de los cargos. Aprobación si procede de la propuesta de la presidencia de la Mancomunidad. Yo sí quiero que conste una cuestión. Al final hay que hacer una interpretación extensiva de las cosas. Está claro que hay una renuncia en un punto del orden del día y evidentemente lo que a posteriori se propone en el siguiente punto del orden del día es el cubrir esos puestos. Lo que no puede haber es un desgobierno.
Entonces, al final, el ir a la dicción exacta, pues bien, se yo pueden hacer interpretaciones muy torticeras de las cuestiones en sí, pero... Yo creo que eso es... Te suena esa palabra, ¿no? Muy torticeras de las cosas, pero al final el objetivo que se pretende está clarísimo y encima conforme a un informe jurídico. El informe jurídico es para la viabilidad de liberar a un cargo ejecutivo. Ese es el informe jurídico que se presenta en la comisión. Tú mismo. No hay informe jurídico sobre la forma de elegir, porque el informe jurídico no está en los estatutos, para empezar. Entonces, tiene la potestad de la Junta General. ¿En la comisión informativa se trató con este mismo enunciado, este punto? ¿Con este mismo planteamiento? Sí. La aprobación se procede de la propuesta de la presidencia de la, de la comunidad. Y nadie lo cuestiona. Yo no estuve en la comisión, por eso lo cuestiono hoy. Porque me enteré de antes. Pero es que bueno, también vamos entonces, a ver cómo hay que... Yo vuelvo al tema. Yo el tema de que para mí es un tema de, podríamos decir, de, en vez de poner, o que lo consideréis que yo no soy el presidente. Pero bueno, es que si para poder hacer un cambio, el presidente se tiene que quitar, yo creo, entonces. Sería una cosa. Entonces yo voy a salir adelante con la votación. Vale, sí, bai. Bai. Ni un bai egon nintzela komisioan eta puntuazen honestea bidezkoa bada mankomunitateko buruaren proposamena, mankomunitateko buruaren, mankomunitateko lehenengo buruordearen eta mankomunitateko bigarren buruordearen karguan ordezkaritza aldatzeko. Vale. Aprobación se procede de la propuesta de la presidencia de la mancomunidad para modificar la representación de los cargos del presidente, vicepresidente primero y vicepresidente segundo de la mancomunidad. Eta nik errepikatuko dut apurtzu baten komisioan esandako sabera. Alde batetik hori proposamen bakarra egon dela eta esan izun bezala ezaidala oso bidezkoa iruditzen. Eta horregatik hori eman izun gonbitea edo ea proposamen aldatzen bazen. Etzen modu honetan aldaketa, baina bueno, hortze jasotzeko. Eta nik uste dut hori, azkenean proposamena zuena jartzen duen bezala hori mankomunitateko buruaren proposamena dela eta proposamen diago egon daitezkela. Fes, bai, bai. Behar dela pudeak eta... Eta hori esan nuen komisame, bai, hori egon ziren proposamen diago. Horretan... Bueno, eta hemen dago orain denbora bai egiteko hori proposamen eta egiteko bosketa. Ez dakit legalki nola egin behar den edo nola ez egin behar. Baina nik uste dut... Nik uste dut hau dagoela. Ez dakit legezkoa den ez, baina nik ez dut oso argi ikuste. Bueno, pues entonces voy a proceder con el... Si voy a preguntar es si lo de la votación a mano alzada o por escrito. Baina gainera aldaketa da oso. Baina aldaketako nik adibidez nik ez dizkiot komentatu nik komisioan gai egon nintzen. Baina nik esan nien bertan esan dakoa Esterra, Zarruben, Eniak, Eurduak. Badalenengo momentua badakitza... Baina hori proposamena aldatzen da. Osa, orduan, nik hori proposamena aldatzen du. Ja, aldatzen da, bezten da eta fixo dino. Bezten bada, bai. Gara badan nabarko gure beste buelta bat, edo... Osa, azkenean... Venga, perdona, aritzera, bada esperondoko, venga, no, porque es que me parece importante un punto importante. No, es muy importante, los puntos de vista están claros. Vale, pues me parece importante, no, para, mientras esté hablando yo, que le digas venga al presidente de la mancomunidad, porque al final, si este es el es un tema que hemos tratado en la comisión, que ha habido cambios, igual sí que hay que darle otra vuelta y nos hemos entretenido un poco más. Se ha tratado en la comisión y ha habido cambios, hemos llegado aquí sabiendo los cambios. Pues... Es que yo no estuve en la comisión, ¿eh? Yo sí estuve en la comisión. Yo sí estuve, ya tengo una reunión de formas y todo, que hablo con Maripaz esta mañana, y a mí no me ha llegado la documentación. Y no he puesto el nombre del cielo porque sé que era mucha documentación, y vale, pues ha llegado a otro de mi partido y demás, y nos hemos arreglado. Pero ahora no es una cuestión de venga cuando estamos con todos los follones de encima. No es por criticar a Rubén, que ya lo sabe, pero que ha habido malas gestiones y demás. Pues como para darle una vueltilla. Y yo qué sé, igual hasta se puede proponer y dejarlo para siguiente y que haya otras propuestas. Porque en la comisión se hablaba de un nivel 25, que si un sueldo de 25.000... Es el siguiente punto, sí. 25.000, que son cosas serias para ahí, que es dinero sí, para bueno, la comunidad. Sí, bueno, porque ya se trata en comisión también. Quiero decir que eso al final, lo que estáis diciendo es que se ponga de otra forma, pero al final el este es el mismo.
Entonces yo voy a seguir con la... Pues en cualquier caso, por parte de Bildu, vamos a intentar derogar esto, porque por la forma y el modo es un rodillo más del PNV. Vosotros estáis informados y los demás no estamos informados, como siempre. Entonces, nosotros intentaremos echarlo abajo. Se os ha informado de las propuestas y de todo en la comisión. O sea, ¿qué ha pasado con la comisión informativa? No, pero no eran, no eran ni los nombres de la comisión informativa ni demás. Se han vuelto a hacer modificaciones. Bueno, se ha hecho por modificación de última hora. Vale. Entonces, para votación a mano alzada, vamos a... ¿Votos a favor? Eso es. Se vota para votación a mano alzada. ¿Votos a favor? ¿A qué se vota? ¿A qué se vota? ¿A nombre por nombre? Ah, sí, sí, cargo por cargo. Ahora estamos votando si lo vamos a hacer a mano alzada o si la elección, o si, el si la renovación, sí, esto se hace, si la renovación se va a hacer a mano alzada o por escrito. Vale, a favor de la mano alzada. ¿En contra? No, la otra es la propuesta de... Bueno, no, yo no propuesto nada, ¿eh? Yo no propuesto nada. He dicho que se hay que hacerlo de otra manera, yo no propuesto. Entonces, si se vota por voluntad, quiero decir... Vale. Tienes que abstenciones y votos en contra. Por eso, en contra y abstenciones. ¿Y igual proponer no hacer la mano alzada o...? Sí, pero bueno, yo creo que la votación tiene que ser mano alzada. Pues, o sea, a favor tanto, si contra... A favor y abstenciones. Y luego la otra propuesta la sometes a votación. Eso es. Entonces, a favor ha sido 15, en contra... ¿Abstenciones? Si no, si no se vota, se considera que es en contra, ¿eh? Sí. Bueno, que se considera que no se participa en la votación. Si no se puede votar, solo puede ser. Pero en contra no, imposible. Yo considero, si no se vota, entonces... Si levanta la mano cuando se pregunta abstención. Yo creo. No, yo si no me parece que yo no quiero participar en mi... Pues te sales de la junta y no vuelves a entrar. No, no, ni pensarlo. Yo estoy aquí representando a mi ayuntamiento. Si no, igual puede que yo me hubiese ido a... Tú tienes unas obligaciones como representante. Pues por eso mismo. Que tienes que asumirlas cuando te gustan y cuando no te gustan. Pues por eso mismo estoy aquí. Yo me abstengo. Sí, sí. ¿En contra? ¿Abstención? Abstención, Arturo. Felisa. Y el representante de Zaya Baita, ¿eh? Cuatro ha habido. Sí. Vale, entonces ahora vamos con la propuesta. Se va a hacer la votación a mano alzada. Entonces empezamos con la propuesta. Se evitaría la retirada de la propuesta y dejar el punto pendiente para otra sesión, para evitar los problemas de que luego haya recursos. Y no es la primera vez que hemos tenido que repetir alguna sesión por falta en el procedimiento. Pues reitero, solicitaría que se retire del día por no dar una situación de vacío a la comunidad el punto 9 y el punto 10. Y no, pues yo creo que está claro que se está. Pero tiene una situación de vacío. Bueno, vamos, yo voy a continuar porque creo que está. Lo que puede ser algo mal, o sea, diferente. Bastante la redacción, se está ya, Roberto, pero la comunidad, esto es una. Está claro lo que se quiere hacer, que es la renovación de la. Pero el procedimiento no es adecuado, Iván, eso, Rubén. Y el procedimiento de la administración es algo básico también. Sobre todo cuando vamos a elegir al presidente de la Junta. O sea, no a cualquiera, o sea, de la comunidad. No estamos hablando de otras cosas. Pero vamos a ver, aquí hay que matizarlo. El procedimiento es el adecuado. En un primer lugar, en un punto previo, se renuncia por parte de los presidentes y los vicepresidentes. Y en un segundo punto, lógicamente, se eligen a los nuevos presidentes y vicepresidentes. Cuando yo he pedido que se lean los estatutos, no se han leído. Yo he pedido que se lean los estatutos y no se han leído. Vamos a ver, que eso se regula en el régimen, o sea, lo que es el ROF. No me hables del ROF, el ROF no se hace así. El ROF determina. Si dices mañana como alcalde de Güeñes, si tú en el ROF dices mañana, no me hables del ROF porque no es así en el ROF, lo sabes tú mejor que yo. ¿Sí? O no, si tú dimites mañana como alcalde de Güeñes, no dice, no se queda otro, votamos entre los demás concejales, bueno, yo no soy de Güeñes, claro, votan entre los demás concejales. Sí, pero vamos a votar la opción de poder presentar candidatos alternativos, es lo que se está diciendo. Claro, no, que no es. Yo creo que se dice que la otra vez también se presentaron, yo me acuerdo que se presentaron candidatos. La única diferencia es que en esta ocasión debería tenerlo en secreto, o sea,
con una urna y demás, esto lo de una manera, sí. Se va a hacer a mano alzada. Sí, simplemente la diferencia. Se hicieron votaciones, se hicieron propuestas en el momento que hicimos la votación. No vinieron de antes, ni se hizo nada. Yo me acuerdo en el momento. Entonces, si presentar más propuestas, lo lógico hubiese sido poner otro enunciado, elección del presidente. De todas formas, porque aquí solo hay una. Claro, pero ya en la comisión informativa también se podía hacer más. Como has dicho lo de la comisión ya 7 veces, a mí me llegó la convocatoria de la comisión el lunes y la comisión era el martes. Yo no he ido a la comisión. Entonces, como has dicho ya lo de la comisión más veces. A mí me llegó el lunes. Y hablé con Maripaz, además. Le mandé un correo para decirle que no puede ir el miércoles, pensando que era el miércoles. Sí, se cambiaron. Y me dice, no, que es mañana. Digo, bueno. Que se cambiaron por un motivo. Bueno, pues a mí me digo, de lunes al martes. Bueno. Entonces, no me hables de la comisión más que en la comisión, no hables de la comisión, porque a mí no se me ha garantizado el poder acudir a la comisión. O sea, no hablemos más de la comisión. Las comisiones, lo pido. Cuando se mandan las comisiones, el día antes no. Vale. Igual hubo problemas para que llegara, pero mandadas están con plazo. Vale. Entonces la propuesta sería para vicepresidente segundo a José Manuel Coterón. Hay que votar. No sé si hay alguna otra propuesta para vicepresidente segundo. Entonces. Estás variando completamente el orden del pleno. Sin votar ni siquiera la inclusión de los cambios, esto es un desbarajuste. Vale. Si quieres continuar con esto, con nuestro voto en contra, digamos, o sea, esto es un desbarajuste. Y esto es atender solamente a vuestra mayoría absoluta. No estáis atendiendo a la posibilidad de que se pudiera proponer gente por parte de la oposición. Ni en igualdad de condiciones, ni en igualdad de nada. Se está abriendo la posibilidad ahora para que se ahora, propuesta. Ahora no, la semana pasada. El viernes tuve que ir yo por toda esta documentación a la comunidad porque no me había llegado. A las comisiones a las que estás haciendo referencia tampoco me sentí invitado porque no me llegó. Esto continúa siendo un desbarajuste. Pues entonces yo no me siento en igualdad de condiciones, ni Bildu se siente en igualdad de condiciones para presentar aquí a nadie. No estamos informados y estoy haciendo constar esto. Vale. Para posteriores peticiones en contra, por supuesto, porque esto es un desbarajuste. Estás sacando puntos que no están en el orden del día, tú verás. Sí, la aprobación es... No, es contra la propuesta. En la propuesta aparece que lo primero que voy a hacer es aceptar tu cambio y es someter a votación el cambio en la propuesta que yo hago, que es por Iñaki Echeverría, cambiarlo por José Manuel Coterón. Pero tal como está redactado este punto, no cabe la posibilidad de presentar candidaturas alternativas. Aquí solo se vota, la aprobación se procede de la propuesta de la presidencia. Bien, pero en este momento se pueden hacer más proposiciones. Pero sería... Habrá que pasar por comisiones, ¿no? Entonces, en la comisión pasaste una candidatura, tres personas. Hoy llegamos a la junta y hay personas diferentes. Pues habrá que volver a pasar por comisiones a tres personas diferentes, ¿entiendes? Es que es un tema de proyecto, que no es que... Sí, eso, te da igual. Se lo paso a la aprobación. ¿Cuál? ¿Qué propuesta? Vamos a ver. Pero si es que esto es ridículo, si le estás preguntando a Codo que tira cómo no está la reunión, joder, te lo está diciendo. No, y te está llevando la reunión. ¿Y qué pasa? ¿No puedo hacerlo? Sí, sí puedes hacerlo, pero es ridículo, Codo. Es ridículo, el presidente es él. Está pidiendo asesoramiento. Joder, pero es que. No está hablando con Codo ahora. Igual, la mejor persona que puedas proponer a Codo, porque la verdad que tiene una facilidad de palabra y un seguimiento de saber llevar las reuniones, muy bueno. Igual le tienes que proponer como número uno. Igual. Oye. Por lo menos no habría tantos tropezones. Vale, pues vamos, yo voy a hacer. Creo que luego pues es verdad. Vale, entonces, el cambio de la propuesta es el cambio de patrimonio con el Coterón por Iñaki Echeverría. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Voy a abstener y voy a justificar la abstención. Yo había pensado votar a favor. Lo he dicho y lo dije también en la comisión. Pero creo que efectivamente aquí hay. Creo que estamos teniendo muchas divergencias. Aquí no se están haciendo las cosas como creo que hay que hacerlas y no voy a abstener.
más se abstenía? Creo que ha habido dos abstenciones. Vale. Arturo. Entonces, la propuesta. No, abstenciones, que no votas abstenciones. Sí, no votas. Vale. Para el cargo de vicepresidente segundo sería José Manuel Poterón, ¿votas a favor? ¿Votos en contra? Uno, dos, tres, cuatro. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Abstenciones? Dos. Dos. Bildu. Cinco, seis. Nueve. Dos, Carancho Zabala. Y dos, Zayabay. Abstención. Arturo. Vale. El cargo de vicepresidente primero, la propuesta es Rubén Edesa Gómez. ¿Votos a favor? Sí, ¿votos en contra? Lo de antes, ¿no? Sí. Y abstenciones. Dos. Y propuesta de presidencia es para Esther Las a seis dedos. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Y abstenciones? Sí. Vale. Urrengo, lo que sí quiero, por parte de Bildu, queremos que conste en acta, es que aparte de los reparos que hemos venido haciendo al método, es que además se ha procedido a la votación sin informe de legalidad.